señor Puente, encarándose con un periodista y no respondiendo, lógicamente, con el tema del hermano de Pedro Sánchez. Y es que la familia Sánchez es un espectáculo, amigos. La familia Sánchez, cuando se reúne en Navidad, pues al parecer y presuntamente, ¿saben cuál es el tema de que hablan? Oye, Begoña, ¿tú de cuántos delitos estás imputada? Pues yo de tráfico de influencia y negocios turbios. Luego llega el hermano de Sánchez y le dice, a ver, hermanito, que te han imputado por malversación, por prevaricación, por defraudar a Hacienda y a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Y luego llega el padre, y dice, papá, ¿no te ha llegado todavía la demanda? No, no, pero están a punto de llegarme la demanda, porque como me diste esas subvenciones a la empresa de plásticos cuando la empresa nuestra se dedica a temas inmobiliarios, y luego ya está el cuñado. Y el cuñado, pues, que en breve se va a meter una denuncia, pues también dice, bueno, ¿te acuerdas los 2 millones que me diste para las productoras? Pues es que estos de mano limpia son malos, malísimos. En definitiva, esto es una pocilga de corrupción, donde como chanchos se rebozan. Y lo peor de todo, amigos, lo peor de todo no es que ya sean presuntos corruptos o corruptos presuntos. Lo peor de todo es que nos traten como ovejos. Oiga, yo entiendo que hay 5 millones de ovejos que usted puede matar, usted puede asesinar, usted puede hacer crímenes de Estado, usted puede robar, y los ovejos le van a seguir votando. Pero el resto de los españoles no somos ovejos. Dejen ya de mentir, dejen de tomarnos el pelo. Y mientras tanto, amigos, pues el señor Feijóo le ha lanzado un mensaje, sobre todo a los socios de Sánchez. Les está diciendo que están cayendo como chinches. Cualquiera que se pega a Sánchez, al final se convierte en carroña. Y es que el sanchismo, todo lo que toca, lo convierte en carroña. ¿En carroña o en corrupción? ¿En corrupción o en carroña? Eso es el legado de Pedro Sánchez. Escuchen a Feijóo. Desde el Partido Popular les pedimos a los españoles que respondiesen y lo han hecho. Hay un claro ganador, el Partido Popular, y hay un claro derrotado, el Partido Socialista Obrero Español, por partida triple. Primero, porque ha caído el Partido Socialista Obrero Español. Segundo, porque ha caído los partidos que conforman el gobierno presidido por el Partido Socialista Obrero Español. Y tercero, porque han caído todos los partidos que apoyan al gobierno en el ámbito parlamentario. Al PSOE ni siquiera le ha valido con absorber buena parte de los votos de sus aliados y a sus aliados apoyar al señor Sánchez no le ha servido para nada. Porque baja el Partido Socialista, baja Junts, baja Esquerra, baja el PNV y por supuesto baja Sumar. Le han comprado el discurso al Partido Socialista en muchos temas y eso les ha llevado a un desgaste electoral. Por ejemplo, nadie... Pues ahí tenemos al señor Feijóo. A ver, el señor Feijóo tiene razón. Quien se junta a Sánchez directamente se disuelve con un azucarillo. Es como un elemento tóxico. Le está pasando a Sumar, le ha pasado a Podemos, le pasa a la Esquerra, le pasa a todos. A los únicos que no les pasa es a los terroristas de Bildu. Esos son los que van creciendo con Pedro Sánchez, curiosamente. Pero al señor Feijóo se desinfló cuando salió la señora Pilar Alegría y dijo que se olvide, que no van a convocar elecciones. Y es que es evidente, con media familia imputada y la otra media a punto de ser imputada, ¿se creen ustedes, señores del Partido Popular, que Pedro Sánchez va a dejar el control de la Fiscalía, el control del Tribunal Constitucional, el control de los marlascones para que les metan en la cárcel? Pues no, mire lo que dice la señora Alegría. Sobre la repetición electoral, casi se lo podría decir en todas las lenguas cooficiales. No, no, de ninguna manera. O sea, y lo siento mucho, pero quien agite la bandera de la repetición electoral, lo digo porque fundamentalmente el Partido Popular los veo ahí muy, muy empeñados, ya les digo que abandonen cualquier esperanza. Es más, que esperen sentados.
Pues ahí tenemos las palabras. Que esperen sentados, efectivamente. ¿Dónde va a ir Pilar Alegría, amigos? Conocida por sus conocimientos, para haber descubierto pues la vacuna contra el cáncer. Pilar Alegría, esa honoris causa, esa señora que ha hecho que el mundo cambie. Bueno, claro. ¿Dónde va a ir? Si es prácticamente una analfabeta funcional. Pues ahí, como portavoza, dando coces, como la mula Francis, a diestro y siniestro, y caiga quien caiga. Si esto es hasta donde llegue el juego, entre pillos anda juego. Pero ojo, lo mejor de hoy de Pilar Alegría son unas frases buenísimas. Escúchenlas, amigos, porque ¿se acuerda cuando decían del caso Begoña Gómez que no había caso? Que todo era una falsa de la ultraderecha, que manos limpias que la ultraderecha, que la ultraderecha, que todo es falso, que todo es falso, que es una denuncia falsa, que son recortes de periódicos. Pues el hermano de Pedro Sánchez ya está imputado por una juez de Badajoz. Ya está imputado. ¿Quieren escuchar las palabras de Pilar Alegría, amigos? ¿Cómo habla al pueblo español como ovejos? Véanla. Sobre la última pregunta que usted me hacía, otra vez, manos limpias. De nuevo, manos limpias. Que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa. Construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales. Pero fíjense, ¿cuál es ya la desconfianza que genera esta organización o este grupo ultraderechista que la propia jueza lo que le ha pedido, en primer lugar, ha sido que formalice los trámites procesales y, además, una fianza de 10.000 euros? Pero otra vez, manos limpias. Y otra vez, una denuncia falsa de retales y retazos. Me ha hecho usted varias preguntas y hoy me tienen que disculpar que el catarro me hace estar un poquito más espesa. Dice un poquito más espesa. No, espesa no. Está ya directamente espesísima. A ver, ingeniera. Claro que el juez, cuando abre el caso, las diligencias y la acusación popular se quiere personar, pide una fianza. Pero no es que el juez vaya a hacer, que todavía no se la ha pedido a manos limpias, no es que el juez vaya a hacer una excepción con manos limpias porque no se fía. No, no, es que eso es en todos los procedimientos. Y dice, no, otra vez hecho de recortes. Vamos a recordar. Delito continuado contra la hacienda pública. La acusan al hermano de Pedro Sánchez. Delito continuado contra la hacienda pública. Banda me moles cuando nos tienen fritos a impuestos y a inspecciones. Delito continuado contra la seguridad social. Malversación de fondos públicos. Prevaricación. Y tráfico de influencias. Y dice que todo es falso. Que es falso que el hermano de Pedro Sánchez es el director de una orquesta en el Conservatorio de Badajoz y no ha dirigido ningún concierto cuando es un cargo exclusivo. A ver, Alegría, que no te enteras ni dónde estás parada, que no te enteras, qué lástima que tenga que trabajar yo para pagar un sueldo a esta elementa. Y es que lo peor de todo es que no ha ido a trabajar prácticamente ni un día. Y dice, todo es falso, todo es falso, todo es fango, todo no sé qué. No, no, ni es falso, ni todo lo contrario. Son datos, y los datos y los hechos vencen a tu relato patético. Y ahora, que explique por qué no ha pagado impuestos en España. Y explique de dónde ha sacado los 2 millones de euros ganando 55.000 euros. A ver, Pilar, ya lo sé. ¿Tú consideras que nosotros somos los que se van a manifestar a Ferraz por un bocadillo de mortadela y por una lata de Coca-Cola pasada de fecha? Pero España no está compuesto de esos elementos, gracias a Dios. Hay una España que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar, para levantar el país y para que tú cobres un sueldo
a pesar de las coces que lanzas a la inteligencia de todos los españoles.